saludar y presentar las noticias del gobierno de la ciudad. Hoy es miércoles, las noticias más destacadas están aquí a partir de este instante. Estos son nuestros titulares. Para facilitar la movilidad y evitar accidentalidad, comenzaron a instalarse nuevos puntos semafóricos en la ciudad. Próximamente iniciará ubicación y fijación de señalización vial en varias vías que lo requieren. Inicia en Villavicencio la instalación de 145 nuevas cámaras y alarmas de seguridad. El próximo domingo 4 de octubre se realizará en todo el país el cuarto simulacro de evacuación por sismo. En la Biblioteca Germán Arciniegas se cumplió el encuentro de líderes estudiantiles por la paz. Estas son las noticias del gobierno de la ciudad. Para facilitar la movilidad y evitar la accidentalidad en diferentes sectores de la ciudad, comenzó el proceso de instalación de nuevos puntos semafóricos. Estos equipos estarán en todas las comunas de Villavicencio en lugares estratégicos por parte de la Secretaría de Movilidad. Para regular el flujo vehicular y también permitir el paso de los peatones, el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Movilidad viene instalando pasos semafóricos en diferentes sectores de la ciudad, donde la comunidad ha solicitado la colaboración del alcalde Juan Guillermo Zuluaga para mejorar precisamente la transitabilidad. Prenden básicamente los sectores de Ciudad Porfía, en la cual cerca de la iglesia vamos a instalar una intersección semaforizada con el fin de regular los pasos peatonales y también regular los flujos vehiculares. Tenemos otra intersección que es en la altura de San Mandela Rivera por la vía Casillas, que es una intersección para los peatones, que es estrictamente peatonal, con el fin de mitigar un poco la accidentalidad que se ha ido presentando en ese sector. El secretario de Movilidad ha indicado que, de acuerdo al cronograma establecido, se van cumpliendo los pasos de instalación en cada uno de los sectores. En el barrio El Pinilla, allí tenemos una intersección también semaforizada, que nos va a permitir también regular el flujo vehicular y también tener la parte peatonal con fases protegidas. Vamos a instalar un semáforo en el sector de la avenida Puerto López entre el Único y Macro, una necesidad que necesitan los usuarios de estos importantes centros de comercio, donde también hemos tenido algunos focos de accidente. Otro de los tramos donde serán ubicados algunos semáforos es en la avenida 40. Avenida 40, en el sector de la Quilla, tenemos un semáforo instalado, el cual vamos a hacer una recuperación del espacio público. En el Barzal, en la zona de las ambulancias, en las que llamadas de las ambulancias, ahí en la calle 40 vamos a instalar una intersección semaforizada también con el fin de evitar accidentes que se han venido presentando en los últimos tiempos. Y por último tenemos una intersección en el sector del Manantial por la vía Catama, que también ha sido una necesidad premiante de la comunidad, en la cual tienen problemas de seguridad vial con los peatones. Vamos a regular el acceso y en complementación con la Secretaría de Infraestructura vamos a adelantar unos cierres de algunos separadores que en esta vía Catama pues nos han generado también focos de accidentalidad. De esta forma, el gobierno de la ciudad está cumpliendo con los requerimientos que la comunidad ha venido solicitando a través del programa Hola Alcalde y también los estudios que indican que se deben instalar estas unidades semafóricas en diferentes sectores de la capital. Asimismo, como inicia el proceso de semaforización, también comienza en los próximos días la señalización vertical y horizontal. Contribuye con esta actividad la Secretaría de Infraestructura para cerrar algunos separadores en diferentes sectores de la ciudad que están ocasionando accidentes. Otro de los compromisos adquiridos por parte de la Secretaría de Movilidad es la señalización vertical y horizontal. Actualmente se adelanta el proceso para ejecutar un convenio que permita la ubicación de estos elementos vitales para la movilidad en las calles de la capital metense. La señalización horizontal y vertical, en este momento estamos empezando a estructurar los procesos contractuales. Esperamos que en un término de 30 días ya tengamos ya los procesos ya en su fase final para empezar a trabajar en lo que tiene que ver con su implementación. Vamos a sacar unos procesos que en este caso van a ser principalmente en lo que tiene que ver con la malla vial secundaria de la ciudad, con las vías que hemos venido rehabilitando y habilitando, en vías que hemos venido tapando huecos, haciendo algunos mantenimientos y que necesitan de manera urgente la señalización horizontal y vertical. Una vez se cumplen los cronogramas establecidos en el proceso contractual, espera la Secretaría de Movilidad que en un plazo no superior a 2 meses la señalización vertical y horizontal por toda la ciudad se esté entregando. Y esperamos que en un mes, por tardar mes y medio, ya los tengamos en ejecución para terminar esta administración con una ciudad que pueda tener las mejores condiciones de seguridad vial, que esté demarcado, que le pongamos dar garantías a los
usuarios de la vía, que incluyen conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, y de esta manera seguir contribuyendo a mejorar la movilidad y disminuir la accidentalidad. De esta forma, la administración municipal que encabeza Juan Guillermo Zuluaga y la Secretaría de Movilidad busca que la capital del departamento del Meta tenga mayor señalización en diferentes sectores de acuerdo al crecimiento urbanístico de la ciudad y la cantidad de vehículos. Es consciente el alcalde Juan Guillermo Zuluaga y la misma Secretaría de Movilidad que se requiere instalación de señalización vertical y horizontal en diferentes sectores de la capital. Próximamente la ciudad de Villavicencio estará más vigilada, más monitoreada por parte de cámaras de seguridad. 145 equipos de estos dispositivos se están instalando en diferentes sectores para contribuir a mejorar la seguridad en la capital del Meta. El gobierno de la ciudad inicia la instalación de 100 nuevas cámaras más y alarmas de seguridad en los barrios y diversos sectores de Villavicencio, con el fin de contrarrestar la inseguridad y poder judicializar a los delincuentes que continúan cometiendo delitos en la capital del Meta. Nosotros hemos hecho ese convenio con el Ministerio del Interior, 100 cámaras más con la Federación Colombiana de Municipios, son 45 cámaras que hoy ya estamos instalando. Ya hemos colocado en algunos puntos el tema de la postería, o sea, colocar los postes, en algunos toda la adecuación de grabación y lo último es el proceso de instalación de la cámara. Fernando Sandoval Zamora, secretario de Gobierno Local, manifestó que ya se ha venido colocando en Villavicencio algunos puntos de postería. Igualmente estamos trasladando el centro de monitoreo desde donde estaba funcionando al punto de donde va a quedar el centro de comando y control. Hoy también estamos instalando más cámaras, más alarmas en la ciudad. Son más de 50 alarmas que vamos a instalar y que hoy ya estamos recepcionando aproximadamente, ya las tenemos dispuestas, esas 50 cámaras, de esas alarmas, ¿dónde van a quedar? Entonces, más medios tecnológicos, como las alarmas, como las cámaras, para seguir dando más seguridad a la ciudad. La comunidad está en todo momento queriendo tener esa cámara, querer tener esa alarma, y empiezan a decir que sea pronto, que sea, esto es un proceso, como le digo, no podemos inmediatamente colocar el poste, colocar la cámara y que se esté visualizando, es un proceso para que nosotros podamos llegar a tener las cámaras. Asimismo, el titular de la dependencia dijo que el Ministerio del Interior y la Federación Colombiana de Municipios aportaron 45 cámaras de seguridad y el gobierno municipal 100, sumando así 145 medios tecnológicos para seguir brindándole a la comunidad la seguridad que se merecen. Del 1 al 3 de octubre próximo, la SAP a nivel regional estará instalando en Villavicencio el seminario taller Cómo articular los procesos de mesa y calidad para funcionarios públicos. Del 1 al 3 de octubre, la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, Territorial Meta, realizará en Villavicencio el seminario taller Cómo articular el modelo estándar de control interno MESI, dirigido a todos los servidores públicos del departamento. Albeiro Sánchez Medina, director territorial Meta, destacó que el MESI mejora el desempeño institucional, estandariza el lenguaje institucional y sienta las bases para que las administraciones actuales y las de futuro se orienten a la excelencia cumpliendo estándares de calidad. Debido a la importancia de este seminario y taller, el funcionario invitó a los alcaldes del Meta, a los jefes de control interno, secretarios de despacho, personal de área financiera, contabilidad, presupuesto, recurso humano y servidores públicos en general, a que asistan a la capacitación que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de octubre en las instalaciones del Hotel del Llano. El seminario taller Cómo articular el modelo estándar de control interno MESI tendrá una duración de 20 horas distribuidas así: el 1 de octubre de 6 de la tarde a 10 de la noche, el 2 de octubre de 2 de la tarde a 10 de la noche y el 3 de octubre de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los interesados en asistir a la capacitación podrán inscribirse a través de este link en el Hotel del Llano el día de la instalación del seminario taller. El informativo Villavicencio 24 horas continúa en segundos después de estos anuncios institucionales. We'll be right back.
humanos buscamos seguridad. Y es por eso que yo elijo viajar desde la terminal de transportes de Villavicencio porque me ofrece muchas garantías. Mis pertenencias y mi vida están protegidas por un seguro de viaje. Puedo esperar cómodamente en las salas de espera. Me ofrece seguridad mediante un circuito cerrado de televisión con vigilancia a las 24 horas. Este es el puerto terrestre más importante de la Orinoquía, con 11 empresas transportadoras y cerca de 200 rutas. Servicio de taxis, CAI de la policía y locales comerciales. Por eso siempre elige la terminal de transportes de Villavicencio. Destino seguro. A la manga se escucha el grito altanero porque el coleo se engalana con su vestido fiestero para mostrar con decoro del llanero, coleo. 19º Encuentro Mundial de Coleo, del 9 al 12 de octubre en Villavicencio Meta, la verdadera fiesta de los llaneros. El próximo domingo 4 de octubre se realizará en Villavicencio y a nivel nacional el cuarto simulacro de evacuación de sismos. Esta actividad va a ser bien coordinada en esta ocasión porque obviamente no va a tener la actividad de la parte laboral en las oficinas, pero se va a hacer en la comunidad con diferentes escenarios especiales con la Oficina de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro. El próximo domingo a partir de las 10 de la mañana se realizará en todo el país el cuarto simulacro de evacuación por sismo. El objetivo de este año es evacuar a toda la comunidad. Un día domingo porque busca direccionar las principales acciones hacia las comunidades. Vamos a identificar cómo está preparada la ciudadanía de las entidades que se inscriban, cómo estamos preparados, qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. Las inscripciones las pueden realizar comunidades organizadas desde cuadras, manzanas, barrios y comunas. A la fecha van más de 30 organizaciones inscritas. Cabe resaltar que la inscripción puede hacerse de manera personal o vía correo electrónico. Nosotros en la página web de la alcaldía www.villavicencio.gob.co encontramos el formato de inscripción con el instructivo. Es una inscripción totalmente gratis. Puede ser registrada ante la Oficina de Gestión del Riesgo, como le comento, vía correo electrónico. La Oficina de Gestión del Riesgo realizará el acompañamiento para identificar las rutas de evacuación y los puntos de encuentro de cada uno de los grupos inscritos en esta actividad. La Biblioteca Germán Arciniegas de Villavicencio fue el escenario preciso para que se reunieran los líderes de diferentes planteles educativos del departamento y del municipio de Villavicencio. Estos líderes hablan del proceso de paz y de todas las iniciativas que se deben tener desde la academia para llevar a los hogares. Más de 700 jóvenes se dieron cita de diferentes planteles educativos del departamento para participar de la Semana por la Paz organizada por parte del Colegio Nuestra Señora de la Paz, que está ubicado sobre la vía Acacías. Aquí los estudiantes fueron los que presentaron sus ponencias de convivencia y de resolución pacífica de conflictos. Importante para mí la Semana por la Paz porque uno participa democráticamente, atendiendo normas de convivencia, con los diferentes deportes, juegos, rondas. Los jóvenes no solamente esperan llegar al bachillerato para tener iniciativas en torno al manejo de la paz. Bueno, se han realizado actividades con los estudiantes para tener una buena convivencia,
algo más como charlas, actividades en grupo y otras cosas. Especialmente los estudiantes mayores son los que marcan la pauta y reconocen que deben también tener un principio de acuerdo para el tema de paz y resolución de conflictos. En nuestro encuentro de líderes se tratan temas acordes a lo que vivimos diariamente, como lo es la paz, como lo es la resolución de conflictos dentro de la institución y proyectos que manejamos para poder mediar los problemas dados dentro de los aulas o dentro de la institución. El gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Educación, ha venido trabajando en la focalización de tareas puntuales para mejorar las convivencias en los planteles educativos a través de diferentes programas que ya tienen un resultado. La alcaldía de Villavicencio viene desarrollando muchas actividades a nivel municipal, donde promueve la participación de nuestros jóvenes en muchos espacios, tanto en la parte ecológica, la parte de derechos humanos, cuando hablamos de los proyectos como el PES, sobre educación en derechos, educación para la sexualidad. Todos esos proyectos apuntan y ayudan a que los estudiantes realmente jueguen un papel fundamental y primordial dentro de todas las decisiones que se tomen al interior de las instituciones y del municipio de Villavicencio. De esta manera se cumple la Semana por la Paz organizada por parte del Colegio o Institución Educativa Nuestra Señora de la Paz, que tiene su sede en la vía Acacias, Comuna 8. Villavicencio está padeciendo lo que otras ciudades de Colombia desde hace más de 2 meses están sufriendo: el tema de las altas temperaturas. La directora de gestión del riesgo, Patricia Vaquero, hace una serie de recomendaciones especiales para evitar, sobre todo, la exposición de las altas temperaturas en la piel. Las altas temperaturas continúan en Villavicencio y por ende el sol puede causar afectaciones en la piel. Por eso la Oficina de Gestión del Riesgo hace una serie de recomendaciones a la comunidad, entre ellas el uso diario de protector solar. Protegernos con rayos, con filtros solares. Debemos en lo posible utilizar sombrilla desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde si salimos a la calle. Debemos no dejar los alimentos expuestos al ambiente, puesto que las altas temperaturas pueden entrar a descomponer los alimentos y generar intoxicaciones alimentarias. Hacer un uso racional del agua evita que en cualquier momento podamos entrar en desabastecimientos. Sin embargo, hasta el momento la empresa de acueducto ha garantizado el suministro de agua potable para los villavicencios. A pesar de que se han disminuido las lluvias, algunas persisten en horas nocturnas, lo que permite que se piense es cómo utilizarlas con miras a los fenómenos del Niño de diciembre a marzo. Prepararnos ante la sequía que se avecina con ocasión de la declaratura del fenómeno del Niño desde diciembre y hasta marzo del 2016. Eso va a hacer que nosotros en la parte agrícola y pecuaria preparemos alimentos suplementarios para el ganado, para los animales, con el fin de evitar que hayan desabastecimientos de alimentos para este tipo de producción pecuaria que tenemos. Establecer abastecimientos, reservorios de agua en nuestras fincas, con el fin de que estas reservas garanticen que no podamos entrar en crisis en los momentos en que esté esta temporada seca en todo su furor y la incidencia del fenómeno del Niño, por supuesto. A partir del próximo viernes se viene un receso escolar de 10 días, por el tanto el llamado a los padres de familia y a cuidadores para que los menores sean protegidos con pantalla solar, hidratarlos y que jueguen en zonas cubiertas. La invitación para todos los televidentes que están observando a esta hora es para que vayan a la central de abastos a realizar sus compras. Están de aniversario, como también en la plaza satélite del sector de San Isidro, sitios de acopio y distribución de verduras fundamentales aquí en la capital del Meta. Después de esos anuncios institucionales en segundos, continuamos con más noticias. A la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio. Es deber de la empresa investigar las desviaciones significativas del consumo. Artículo 149, Ley 142 de 1994. La revisión técnica de las redes domiciliarias no genera costo alguno al usuario. Descubra y corrija las fugas de agua que incrementan el valor de su factura. Siga nuestras recomendaciones y haga uso de un buen servicio. Empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio.
pescadores a la manga. Se escucha el grito altanero, porque el coleo se engalana con su vestido fiestero para mostrar con decoro el deporte del llanero. Coleo. 19º Encuentro Mundial de Coleo, del 9 al 12 de octubre en Villavicencio Meta, la verdadera fiesta de los llaneros. En la Comuna 1 y Comuna 4 de Villavicencio nos encontramos a un grupo de mujeres quienes practican, se divierten, se integran y compiten con el baloncesto, a propósito de la fiebre del baloncesto que hay por estos días en el equipo profesional de esta ciudad. Una mujer de ya muchos años dedicada a esta actividad en la organización, Gladys Mambi, nos cuenta precisamente cómo hace para reunir a más de 200 personas mensualmente en torneos de baloncesto. Es muy común encontrar en este polideportivo ubicado en el sector del barrio Santa Elena a decenas de mujeres practicando el baloncesto, pero no en una forma recreativa. Aquí también es de forma competitiva, y es a través de Gladys Mambi quien organiza estos torneos desde hace más de 10 años con un gran éxito. Ellas venían trabajando también en una sede alterna como el sector del recreo, pero por algunas fallas en el tablero se han tenido que quedar en otro sector. Aquí no solamente la integración, ¿cuántos equipos hay en todos los torneos? ¿Cuántos torneos han ganado? Varias mujeres, incluso también para hombres. Doña Gladys viene trabajando desde hace más de 10 años organizando torneos, buscando patrocinadores. En algunas ocasiones se encuentra, en otras no. Simplemente vecinas y amigas con sus aportes pagan la premiación. El informativo Villavicencio 24 horas de lunes a viernes en estos horarios acostumbrados a través de los sistemas de cable operadores en el canal propio de YouTube, donde ustedes siempre nos ven en la página www.villavicencio.co.com. Muy amables por estar con nosotros.